Hello, morning. Hi, Manuel, good morning. Hi, morning. More, oh. Hi, Manuel, Jonathan, good morning. Morning, Jonathan. Hello. Can you hear me, guys? Jonathan, ¿me logra escuchar? Jonathan, can you hear me? Hola, buenos días. Ahí estamos, super good. Morning, hello. Gracias por conectarse. Solo creo que Manuel tiene problemas. Ok, give me just a second. Permítame. Buenas. Te escucho. Morning. Yeah, I can hear you. Solo tenemos dificultades con Manuel, pero creo que no me logra leer. Ahorita le escribo. So, let's see. No, todavía no lo logra activar Manuel. Okay. One second. ¿Qué tal, Jonathan? How are you? How do you feel? So day one. How was the waking up? ¿Cómo estuvo la levantada? Algo dura, pero ahí estamos. Okay. No, but you will see. 2 horas se pasan súper rápido. Cuando menos sintamos, ya van a ser las 8, and that would be it. Yeah. So, un segundito, que creo que la mayoría no logra activar el audio. So, están en el teléfono, right? Morning, guys. Hi, Gerardo. Good morning. Good morning. How are you? Very well. And you? Great. I'm just fine. Ready to get started. Very excited, you know. So very excited. Let me see. I got Helen. Good morning, Helen. I got Gerardo, Jonathan. I'm missing. Okay, yeah. Creo que la mayoría is having some issues with the audio. Deme un segundito, solo resolvemos here. And so, how are you doing, guys? ¿Listos? ¿Ready to start classes? Excited. How do you feel?
I am asleep. I know. But, you know, lo que podemos hacer es, like, get a cup of coffee. Like, yo me levanté a preparar un cafecito súper temprano, you know, just to get ready. And that was cool. Let me see. Okay, so... missing just a couple of you. Oh, Manuel, me alegra que ya tenemos audio, Manuel. So happy to see you there. Got Luis, Helen, Luis Asensio. Okay, so Luis Asensio and creo que tengo dos Luis. No, never mind. Okay, Gerardo, Jonathan, all right. So, gracias a todos por conectarse super tempranito. Gracias por la camarita. Thank you so much for activating your camera. So, in this way, los puedo ver, you know, you can see me, and that's even better. No solamente es como la pantalla en negro, sin saber si hay alguien ahí o no. So, thank you so much for that. Alonso, good morning. Hello. How you doing? Oh my God, ya está trabajando. Are you working already? I see Alonso like with the uniform and everything. Wow. All right, let me see who else do I have missing. Hi, Luis. Morning. Hi. There you go. Okay, we got audio now. Okay, good. Deme solo un segundo. Okay, perfect. Gracias a todos. Ahora sí, ya veo que tenemos el audio. Okay, good. Okay, guys, so morning, everybody. Me regalan confirmación si me logran escuchar. Please give me some confirmation you can hear me. Because ya veo que la mayoría tiene el audio listo, you know, cameras too. So, me logran escuchar. Can you hear me? Am I breaking? ¿Me escuchan bien? Yes. Already. Thank you so much. So welcome, guys. Bienvenidos todos. Thank you so much for hacer el esfuerzo y levantarse super temprano. I know that coffee is necessary at this time, but you will see, no vamos a sentir el tiempo. Like 2 hours se van super volando, you know. Especially because this is module one. Sé que todos están bien emocionados, excited to get started in English. Corporativo les da la bienvenida y las gracias por estar con nosotros y queremos ser parte de su proceso, you know. Gracias por darnos la oportunidad también de acompañarlos en este proceso de aprender inglés. Esperamos que nos acompañen de acá hasta el último módulo, you know, y que podamos decir, I did it, lo hice, lo logré, puedo hablar inglés, I got it, tengo mejores oportunidades o simplemente logré algo que me proponía desde hace años y que no lo pude lograr antes, right? My name is Julia Sarceño. Voy a ser su facilitadora este módulo número uno. And, well, let's get started. Estoy muy emocionada de escucharlos, you know, escuchar un poquito de ustedes, su background, si habían estudiado inglés or no, cómo les va a ayudar inglés en su vida, qué cambios esperan que tenga. Y de qué forma esta madrugada va a valer la pena, porque de eso se trata, you know, que valga la pena. So, probablemente por un motivo personal, por algo profesional, you know, but the idea at the end is exactly that one. Utilizarlo and get the best of it. Hay un par de cositas. Vamos a comenzar, you know, con... asistencia. Nosotros siempre lo hacemos como la primera actividad del día. We get attendance para confirmar que todos están acá, que no nos falta nadie. And, okay. And that we can get started. Deme un segundito, creo que alguien no puede entrar. Okay.
pero no le tendría que... Florcita, no sé si está por acá, me puede ayudar con Wendy, creo que tiene problemas de ingreso. Okay. Mil gracias. Thank you. All right. So, let me just mention a little bit cómo normalmente nosotros funcionamos. Nuestra camarita por lo general la pedimos que esté encendida lo más que podamos, you know. First, because ahora es el primer día. Today is day one. So necesitamos conocernos, vernos, you know. Saber, for example, veo a Jorge así como que, oh my God. Okay, es demasiado temprano. It's too early. Okay, pero eso nos da la pauta, you know, para saber que está ahí, to know that algo pasa que... o que no escucha, for example, a veces tenemos problemas de internet. So, I mean, thank you so much for activating your camera. Voy a leer sus nombres, ¿ya? Y ustedes me regalan confirmación verbal. Les voy a pedir enormemente me ayuden con confirmación verbal siempre, because no hay otra forma, you know, de comunicarnos mejor, sino saber que están ahí, que me logran escuchar, que I can hear you and you can hear me. So, give me one second. Vamos a iniciar con attendance. Luego vamos a ir sobre algunas generalidades. Y luego vamos a comenzar a hablar inglés. Because day one no solamente va a ser para que yo hable, sino this is going to be como el primer contacto que vamos a tener with English. So, vamos a hablar. We are going to practice today. Vamos a intentar recordar algunas cositas de, no sé, de la escuela, high school, de algún video que ustedes hayan visto. So we are going to review some vocabulary. Me regala confirmación, please. Si Christian está por acá, me puede decir present, me puede decir heard, or algo para saber que está ahí, right? Christian, todavía no. Not yet. Eunice? Eunice, okay, not yet. Gerardo? I'm here. Thank you, Gerardo. Helen, Carolina. Creo que la vi por acá. Present. Thank you. Miss, what do you prefer? Helen, Ellen, Carolina? La mayoría me llama Helen. Helen, okay, thank you. And nice meeting you. Jennifer, Carolina? Jennifer, not yet. Jonathan Ulises. Present. Gracias, Jonathan. Ya, yeah, lo vi súper temprano. I saw you super early. Jorge Córdoba. I hear, I listen. Hello, thank you so much. José Roberto. Present. Gracias, José. Thank you so much. Linda Acuña. Lourdes Janet. Lourdes. Luis Miguel, like the singer. Oh, there you go. So what do you prefer, Luis Miguel or Luis Mi? Luis. Okay, that's okay. Manuel Ángel. Manuel. Well, de hecho, creo que Manuel estaba acá, but I don't know. Okay. Manuel Asensio. Oh, I got two. Manuel Asensio, me regala confirmación, please, Mr. Oh no, that was Quintanilla. Manuel, ¿me logra escuchar? Mr. Quintanilla, can you hear me? I'm not sure if he can hear me. Sí, ahí estamos. Gracias, gracias, gracias. Okay. ¿Me logra escuchar, right? Can you hear me? Yes. Okay. Yes. Okay, gracias por la confirmación. Vanessa? Wendy Bermúdez, oh, Wendy tenía dificultades entrando, I think. William Cruz. William. Okay. William Sandoval. William Sandoval, debo. William Galicia. Present, present. Gracias. William Sandoval, perdón. William Alexander. Sí, yeah, sí. Okay. Thank you. And William Galicia, solo me regala confirmación, please. Present, present. Gracias. Thank you so much. ¿Se me quedó alguien? ¿No mencioné a alguien, guys?
Yo. Okay, Alonso. ¿Cuál es su nombre completo? Can you? Cristian Alonso. Oh, that was my primero. Yes, oh, you were the first. You were the first person. Okay, no worries. Thank you. Thank you, thank you. Okay, good. Well, let me share. Les voy a presentar acá la pasadita. I'm going to share this with you. Bear with me un par de minutos. Voy a quizás hablar, you know, at the very beginning. But luego vamos a empezar ya a practicar en everything. So... me faltan algunos, I'm missing some. Okay, guys. As you may, you know, paid attention, todas las clases son grabadas. Every class is going to be recorded. En caso que ustedes, por alguna razón de fuerza mayor, por enfermedad o porque, you know, something happened, no pudieron conectarse, siempre tienen la oportunidad de regresar and to come back, revisar el tema que vimos, si había tareas, si había actividad. And y ver la clase nuevamente, right? So that is going to be one of the benefits. In general, vamos a intentar mantenerlo ahorita como English-Spanish, un poquito combinado, a medida que esto vaya avanzando, que su listening y su oído se eduque. Vamos a empezar a subirle inglés, right? A bajar español, a bajar traducción, etc. So this is why, ahorita se escucha en español, pero no siempre va a ser así, all right? Les pido su participación, you know, activa todo el tiempo, we are going to practice a lot, and pretty much like desde ahora, from day number one. Les comento un poquito sobre mí, you know, para que nos conozcamos, luego ustedes, you know, you can give me some information too. Como les comentaba, my name is Julia Sarceño. Me pueden llamar teacher, miss, Miss Sarceño. I'm okay with that. Tengo una licenciatura en idioma inglés and estoy estudiando mi segunda carrera too. Tengo un poco de formación en la parte de recursos humanos too and, y coordinación académica. Pueden leer un poquito más about me there. And doy clases de inglés alrededor de 10 años, you know. And pretty much va a ser un verdadero placer estar con ustedes, acompañarlos en este proceso, you know. Quitarnos el miedo de hablar, you know, de cometer errores sobre todo. And y eso, at the beginning yo sé que uno está como bien nervioso. I don't know what to say, me siento tímido, you know. But lo bueno es que todos ustedes se conocen, I believe. ¿Están en el mismo edificio? Are you in the same building? ¿Se reconocen o son de edificios diferentes? Somos de tiendas diferentes. Oh. Pero nos conocemos, la mayoría. Oh, se conocen. Okay. Well, that is going to be nice, porque de cierta forma ya es como... no son nuevos, al menos se identifican de rostro. And that's good. That's really, really good. Okay. So, vamos a aprovechar eso, right? That we can speak a little bit. Algunos de los, de las como generalidades del curso son las siguientes. El número uno es el nombre completo al conectarse a la plataforma. Y con esto les explico por qué. Nuestra plataforma, de hecho, InSoftware, nos pide el recuento segundo a segundo de conexión. Y, por ejemplo, tengo varios Jonathan, veo por ahí like, dos Luis. Entonces, para evitar cualquier dificultad que tengamos, vamos a conectarnos con el nombre completo, right? So, guys, les voy a pedir lo siguiente. Necesito que me ayuden haciendo el cambio a su nombre completo. Algunos me ingresaron solo con un nombre, un apellido, y veo por ahí un número de teléfono, o creo que es el modelo de teléfono. So, ayúdenme haciendo el cambio. Les voy a mostrar cómo. I'm gonna like, show you how. Primero, ustedes se van a la parte donde dice participante y les aparece su nombre, right? Hay una flechita que dice más. Le voy a tomar captura y se los comparto en el grupo de WhatsApp. Y me ayudan haciendo el cambio ahorita. Because la idea es que todos podamos tener el nombre completo. So, let me share this.
Okay. Okay. So, se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp y me ayudan haciendo el cambio. Veo William Alexander Salinas. No hay otro apellido. Gracias, Jonathan. Ya vi el cambio. Gerardo, también veo dos nombres, dos apellidos. Gracias, Manuel. También ya veo el nombre completo. Manuel Ángel Quintanilla. So, se va a ver la parte donde dice más. Les acabo de mandar captura en el grupo de WhatsApp. Y luego dice renombrar. Ahí le escribimos el nombre completo. So, Gerardo, Jonathan, Manuel, Cristian, ya me aparece completo. Veo a Yunis, veo a Helen, Jorge, gracias chicos, Linda, thank you miss, Mr. Sandoval, ¿solo es un apellido? ¿O son dos? Dos, ahorita lo arreglo. Porfa, 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 veo William, ok. Jorge, ok, yes, make sure. José Roberto, me ayuda, please, o me confirma, right? A veces solo tenemos un nombre o un apellido, so that's okay. So let me know. Wendy, me alegra que ya pude, oh, Wendy todavía no tiene audio. Okay. Okie dokie. So, oh, okay, thank you, Roberto, no worries. That's okay then. Luis, me confirma si sería solo Luis Asensio o si le hace falta un apellido más, un nombre más, you know. Luis. No, ya lo vi. Gracias. Ya me hizo el cambio. Thank you so much. Okay. Jorge Roberto. So, Jorge solamente me ayuda agregándole el apellido, por favor. So, help me out. So, lo que pueden hacer, you know, para que se les sea más fácil es dejar guardadito el link, dejar guardado el acceso y el día de mañana que entre de una sola vez ya les aparece. Si nos aparece nuevamente como un nombre, un apellido, hacemos el cambio. That's okay, that's fine. Okay, let me see. No estoy en el grupo de WhatsApp. Okay. José, recibió el correo, me imagino. You got the email. En el correo, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿o me hace falta alguien? So, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, en el correo recibieron un acceso. Ustedes se autoingresan, digamos, al grupo. So, le dan clic en el link que les enviaron y automáticamente los incluye dentro del grupo, para que podamos hacer como un auto ingreso al grupo. Ok, let me see. Yeah, creo que veo a todos. Thank you so much, guys. Ok, very good. Now, let me just move on a little bit. La número dos, la que dice, en el caso de oyentes, no aplica a nosotros, así que continuemos. Cámara encendida durante toda la sesión. Yo sé que va a ser un poco difícil por la hora, right? Pero sí les agradezco y les pido de favor me ayuden con su camarita, because de esta forma es bien difícil saber si alguien está ahí, si se me quedó dormido, you know, si se fue al baño, si se fue por café. So, ayúdenme con la camarita, you know, just to make sure you're there. Cuando ustedes se salen de Zoom y van a buscar algo más, automáticamente a nosotros se nos apaga la cámara. Entonces, si están desde el teléfono, que creo que es el caso de la mayoría, solo asegúrense de tener Zoom como activo, right? Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Solo les pido que esto sea con música, right? Si están escuchando música or something, que le bajemos, you know, para que no interfiera. En participación activa, lo cual es súper importante, que todos participen, que todos estén, you know, here, right? Poniendo atención, practicando, haciendo preguntas. That is very, very important. Esas son algunas de las generalidades. Now, let me just go here, right here. Okay. La asistencia de las clases. INSAFORP no nos autoriza dar permisos. Así que, con el dolor de nuestra alma, no hay permisos. La asistencia es de 100%, es decir, todos los días, right? Todos los días lo veo acá de 6 a 8 de la mañana. La asistencia no es estar o decir presente, sino cumplir con la clase. So, no es como voy a entrar 5 minutos y ya me voy, ¿verdad? Sino
son 120 minutos diarios los que nos piden, right? Y los que a ustedes les piden support. So, de 6 a 8 de la mañana, exactamente el periodo completo. Ok, vamos a validar cuando diga como present, por eso les pido confirmación verbal, right? Que me regalen un present, estoy acá, etcétera, etcétera. And, tenemos una sesión one-on-one que ya les voy a mostrar un poquito. Al finalizar la clase, le voy a pedir a alguien siempre que me regale un par de minutitos después para que nos quedemos one-on-one. Son como sesiones de asesoría en caso que usted necesite algo específico o tenga dificultades con un tema. Lo vemos juntos, you know, y de esa manera tenemos un acercamiento mucho mejor, más personalizado. Now, okay, en el caso de las notas, in case of the, deme un segundito here, me just a second, give me just, hold on, regáleme un segundito. Just a second. Okay. Ya les comparto. Let me share this. Okay. So, siempre tomamos asistencia en tres momentos. A las 6 de la mañana, inmediatamente empezamos. A las 7 y a las 7:55, ya cuando ya nos vamos, right? And things like those. Lo de la sesión one on one que les comentaba es al finalizar solamente, por si usted tiene dudas, preguntas, o para que practiquemos un tema que le está, con el que tiene dificultades, right? Vamos a tener acceso a la plataforma. Me gustaría que me confirme si todos pueden entrar. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Ya revisaron qué es? Y si no, al finalizar la clase, yo les explico cómo ingresar también, right? But me regalan confirmación later on. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Ahora terminamos sesión 1. So, eso significa que terminándolo, tiene ahora el transcurso del día para completar la tarea 1. Mañana sesión 2 tiene todo el día para completar la tarea 2 y así sucesivamente. Todas las tareas tienen que estar completas antes de cada viernes a medianoche. Como las hacemos diarias, no se les va a acumular, right? El problema es si usted lo deja todo para el viernes. Va a ser como, demasiado. So, please, completémosla todo el día. Y el día viernes, nosotros nos piden un reporte. So, por eso, antes de la medianoche ya está completito todo. Tenemos un examen medio que nosotros lo vamos a tener el 9 de agosto. Es como, le llamamos midterm, es como un examen de las primeras dos unidades, right? Igual, es como terminando semana 2, es el midterm. Acá está solamente la fecha como referencia. El examen final, el cual es nuestro último día, se completa el lunes 23, porque terminamos este día, lunes 23 de agosto. Again, terminamos la clase, tiene todo el día para completarlo, and that would be it. El manual debe ser descargado de la plataforma. No utilizamos videos de personas de terceros, material extra. Pretty much es lo que InSupport nos permite. And todos tienen el manual. ¿Recibieron el manual, chicos? ¿Ingresaron a la plataforma? Did you get into the platform? ¿Me regalan confirmación, porfa? Tienen el PDF, es un PDF, right? Donde dice manual, módulo 1. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo tiene? No, miss. No, yet. Todavía no lo tenemos. Ok. Ok, pero sí tienen acceso a la plataforma. Guys, regálenme un emoji. En su teléfono hay una opción que es como dibujitos, como emojis. Regálenme un emoji, porfa, si tienen el... Ok, ya lo vi, Gerardo. So, regálenme confirmación si tienen acceso a la plataforma, porfa. Ok, Jonathan, Gerardo, ya lo tienen. Ya ingresaron, me imagino, right? William, Wendy, Helen, Roberto. Ok. Ok, me falta la mayoría. Manuel, too. Okay.
les voy a explicar entonces cómo hacerlo. Ok, here guys, en la plataforma hay solamente algunas generalidades. No lo logran escuchar o no tienen audio por el primer botoncito. Les pide, dice como Wi-Fi datos activados. Tiene que siempre darle clic para que le permita escuchar y hablar. So, ese botoncito, al igual que lo tienen ahorita, vamos a mantenerlo mute a menos que ya empezamos a hablar, right? La camarita, porfa, siempre ayúdenme con la camarita, mantengámosla encendida. Si tienen dificultades, no les carga, tienen problemas de internet o algo está pasando, me escriben, yo no, me pueden escribir en un chat acá en el grupo Teacher, tengo problemas con la cámara, o mi cámara no funciona, mi teléfono se va la señal con la cámara, I don't know, para saber que están ahí, pero la cámara pasó algo, right? Vamos a utilizar también el chat. Si ya se fijaron en el chat, donde dice, let me see, algunos ya me lo utilizaron, right? Hay una opción donde dice enviar a y dice todos. También podemos seleccionar personas específicas en el chat. Por ejemplo, yo le quiero mandar un mensaje a Cristian y no quiero que nadie más lo vea, o le quiero preguntar algo, yo selecciono a Cristian y le mando el mensaje. So, puede, también hay como un chat privado, digamos. So you can select the person. O si me quieren escribir algo y no se sienten muy cómodos que todo el grupo lo sepa, you know, o es algo como bien personal, so me pueden escribir ahí, o cuando tienen problemas con el teléfono, con la señal, etcétera, para saber que están ahí. Vamos a utilizar mucho los breakout rooms, que son grupos de trabajo. Por ejemplo, vamos a trabajar mucho en grupos de 3, grupos de 4. Nos vamos a los grupos, practicamos, hablamos, luego regresamos y vamos a compartir lo que ya estuvieron practicando en el grupo. Hay un botoncito que dice Ask for Help, que es como nuestra ayuda. Digamos que no sé qué voy a hacer porque no recuerdo y estoy en el grupo, eso significa que ya no me escuchan, le da clic en Ask for Help y es como si me llamaran. So, yo voy en un par de segundos. Esos son como algunos de los beneficios de Zoom. No sé si ya están familiarizados con Zoom. No sé si han trabajado alguna vez con breakout rooms, con los grupos, you know, dentro de Zoom. Y si esta va a ser la primera oportunidad, pues perfecto, you know. Seamos como bastante abiertos a la tecnología. This is very, very cool. And, pues, al parecer, con todas las restricciones, es lo que, you know, todo como va a cambiar. Ok. Gracias, William. Ya lo leí. Thank you so much. It's okay. Okay. Preguntas, alguien tiene alguna duda, los siento como bien tímidos, pero no sé si es la hora, no sé si es como la madrugada todavía, nuestro hámster está como me despierto, no me despierto, etc. So, I hope, espero que no sean como así de tímidos in real life, but let's just practice a little more. So, si no tenemos preguntas, let's get started then. Okay, so comencemos. Give me one second. Okay. Esta es mi programación de one-on-one. Significa que todos los días vamos a tener a alguien diferente. El día de ahora tenemos a Gerardo. So, Gerardo Cruz, al finalizar las, you know, las 8 de la mañana, me regala 10 minutitos, no le voy a robar más. Yo sé que van a trabajar después. So me regala 10 minutitos, nos quedamos y nos hablamos un poquito. Eso es nuestra one-on-one. Okay. Y así sucesivamente. Les voy a hacer el recordatorio al finalizar la clase para que you know, nos quedemos un ratito más. Igual entiendo que entran a las 9 todos, ¿verdad? Todos comienzan a trabajar a las 9. 9:30 aproximadamente. No, hombre, si les queda tiempo para ir a desayunar and everything después. No, súper bien, entonces. So we are good. Ok, perfecto. Solo es a las 8, right? Ok. Guys, ok, let's get started. This part, vamos a iniciar ahora con el tema, pero antes de esto, like before getting into this, vamos a conocernos un poquito. I want to listen about you, yeah? So, this is session number one. Nuestro objetivo es, at the end of the class, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements.
vamos a iniciar con el famoso verbo to be. Creo que todos están familiarizados. No vamos a ver mucha grammar, vamos a usarlo comunicativamente. Ya vamos a hablar mucho. So let's get started here. ¿Cuáles son algunas de las frases que vamos a utilizar? Right now, vamos a hacer a little exercise, ya para que nos terminemos de despertar and everything. So tenemos un par de expresiones here. Vamos a omitir el que dice I work at, porque todos trabajamos en la misma empresa. So, please, repitan conmigo. Repeat with me. My name is. My name is. My name, my name is. Ok, ahora unamos el sonido. My name is. My name is. My name is. Hey guys, my name is. Ok, la segunda. My last name is. My last name is. No me lo separe. My last name is. My last name is. Okay, one more time. My name is. My name is. Okay, no me lo separe. My name is. My name is. Exactly. Se oye como Miss. Okay, my name is. Second, my last name is. My name is. Okay, very good, very good. So, my name is Julia. My last name is Arsenio. All right? Vamos a ir incluyendo, vamos a agregarle ya los detalles. Now, I am. Y tenemos un espacio y dice years old. Okay? So, deme un segundo con Eunice. Eunice, yo veo su audio que está listo. Si está en el teléfono, solo le va a dar clic en el primer botoncito de la izquierda, donde aparece como un micrófono. Pretty much that's it. Porque sí lo veo activado. ¿Me confirma, Eunice? So, voy a estar pendiente. Okay, guys. So, my name is, mi nombre es, my last name is, right? Mi apellido es, my last name is. Y tenemos una más que dice, I am, y luego, years old. Please, repitamos este pedacito, years old. Years old. Okay, years ahora unámoslo. Old. Put it together. Years old. Years old. Years old. Okay, ¿qué voy a decir acá? Mi edad, I am. No les voy a pedir su edad real, si quieren inventarla, si quieren cambiarla. It's okay, you're fine with that. I am 20 years old, I am 21 years old, 23 years old. ¿Quién es el más joven? Who is the youngest? Let me see. Veo a Luis Miguel bastante joven. Guys, los demás, si me ayudan con su camarita, that would be wonderful. I cannot see like how young or how old you are. Okay, so here we have this part, right? Of I am, y luego le voy a poner. So ayúdenme, vamos a revisar algunos números para que vayan viendo, you know, cuál es su edad, dónde es que queda. So creo que la mayoría está, no creo que tenga de 18. ¿Alguien tiene 18? 18, 19. No, probably not, right? Digamos que la mayoría estamos arriba de 20, so that would be this number. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se dice 20? 20. Thank you, exactly. So this is 20. Very good pronunciation. So we got 20. Y luego le voy agregando solamente el resto. For example, tengo este número, 21. So es el mismo, right? 20. Pero le voy a agregar 1. So 21. Si tengo 22, ¿cómo sería entonces? 20. 22. 22, exactly. And there we go. The next one. 23. El siguiente, 24. 25. 26. 27. 28. 29. Es como los mismos números. Llego al 30. ¿Cómo se dice 30? How do you say 30 in English?
Okay, very good. Hay dos pronunciaciones. You can say, like 30. Yo prefiero decir 30. So everybody, repitamos, 30. 30. Exactly, like 30. Como 30, all right? 30. So, si yo agrego y voy pasándome a los 30, lo cual nadie quiere, and then you go like, okay, 31. Es lo mismo. So, 30, luego 1. Ajá, 31, 32, 33, 34, 35, and so forth. Digamos que llego ya a los 4, you know? So, tengo 20, tengo 30, ¿y cómo digo 40? How do you say 40? 40. Exactly, 40. There you go. 40, 41, 42. 41. 43, 44. So vayan buscando cuál es su edad, which is your age. Digamos que llego a los 5, you know, a la quinta decena. So I get this one, 50, and this is 50. Again, es como un recuento otra vez. 51, 52, 53, 54, etc., etc. So, guys, busquen cuál es su número, which is your age. Si quieren quitarse números, it's okay, it's fine, you're good with that. So, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a presentar. We are going to introduce ourselves con estos tres pedacitos de información. Okay, la primera, vamos a agregarle un común saludo, como hi, hello. So, like, hello, my name is Julia. My last name is Arsenio. I am X years old. And that would be it, okay? Solo son tres pedacitos de información. So, repeat one more time, y luego vamos y practicamos. My name is Julia. So, my name is... Everybody, please repeat with me. My name is... My last name is... My last name is... I am... I am... Years old. Years old. Tengo 20. I am 20 years old. Tengo 25. I am 25 years old. Tengo 30. I am 30 years old. Tengo 40. I am 40 years old. Y eso es todo. Vamos a agregar. Exactly. I'm 40 years old. And pretty much it. That's it. Si es la primera vez que, si no se conoce, podemos utilizar nice to meet you. Gusto de conocerlo. Pero como se conoce, podemos omitir that part. Tengo 15, Williams. Ok, so yo tengo 17. Ok, so nice to meet you. Gusto de conocerle. Nice to meet you. Si alguien me dice nice to meet you, yo le voy a agregar. Voy a decir lo mismo, respondo de la misma forma, pero al final yo le agrego to. Nice to meet you too. So, Jonathan, nice to meet you. Nice to meet you too. Perfect. Si alguien me dice nice to meet you, yo le diré nice to meet you too. Gusto de conocerle también, right? So, guys, vamos a hacer lo siguiente. Le pueden tomar captura, you know, la pueden guardar o si ya lo tenemos, ok, vamos a practicar. Les mencioné antes que hay algo que se llama breakout rooms. Los breakout rooms son grupos pequeños. Significa que vamos a ir a los salones pequeños por 5 minutitos. Vamos a presentarnos con los compañeros, ¿ya? Like, good morning, my name is Luis, my last name is Quesada, I am 25 years old, nice to meet you. Y eso es todo, that's it, super cortito, very, very short, right? Al terminar el tiempo, when we finish the time, los voy a traer de regreso. Significa que por un momento no me van a escuchar. You will not listen to me. Pronunciación es importante, pero también es importante la entonación. That means, no digo, my name is Julia, my last name is Arsenio, I am 30 years old. Not like that. Inglés tiene mucho sonido, tiene muchas variantes en la voz. Entonces, my name is Julia, my last name is Arsenio, I am 20 years old. I am 30 years old. I am 40 years old. So, metámosle como un poquito de feeling, right? So, guys, ¿estamos bien? Are we good? Preguntas, preguntas con pronunciación. Are we ready? ¿Comenzamos? Yeah. Yes. Yeah. Más o menos.
Ok, ayúdenme con su camarita porque vamos a los salones, please, para que el resto los conozca. They know who you are. Again, no me van a escuchar anymore. Les va a parecer como les está invitando a una sesión. Le dan clic y eso es todo. Yo los traigo de regreso. I will bring you back. ¿Me confirma si todos logran ver la invitación que está por ahí? Ok, Helen ya se fue. Desaparece como una invitación. Le dan clic o le dan como un tap. Y eso es todo. That would be it. Okay. Lourdes, Cristian, chicos, ¿me confirma si necesitan ayuda? Hi, Cristian. Hi, Lourdes. My name is William. Nice to meet you. My name. So what is your name? My name is Linda. Nice to meet you, Linda. Russo, el micrófono, Russo. No se sientan tímidos que I'm here. Just continue. So yo solo voy cantando. I'm just listening to you in case necesiten ayuda or anything. So please continue. Hi, my name is Ulises. My last name is Rodriguez. I am 24 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is George. My last name is Cordova. I am 29 years old. Nice to meet you, everybody. Nice to meet you too. My name is Linda. My last name is Acuña. I am 26 years old. My Jonathan, name... Jonathan, do you speak English? Do you speak Russo? No. Hey, William, presentate, William. My name is William. Nice to meet you, William. 41. Y que no, no, no tuviste el inventario ayer. Ah, hoy, Eva. Ahora, ¿eh? Sí, hoy. Aquí andamos. Así que me desaparezco ahorita, no se vayan a asustar. Pero ya sabemos quiénes somos ahí. No hay problema. Hi, guys. Morning. Hey. Hello. Oh, so Cristian, ese era el inventario que me comentaron. Thank you. Le agradezco por conectarse. Gracias, Dan, por estar acá siempre. Eunice, ¿solucionó lo de su audio? ¿Ya estamos bien? Sí, sí, es que lo tenía que configurar desde el teléfono. Por eso no podía hablar. Ah, ok. No, pero sí, ya lo escucho súper bien. So I'm happy. I'm happy about it. Okay. Okay, guys, ya se presentaron. Did you say your name, su apellido, su edad, personal information? Yes, teacher. Oh, qué rápido. That was really quick. Okay, but it's okay, but it's okay. Eso se trata de practicar. Así que I want to listen to you. So quiero escucharlos too. Lourdes, comencemos con usted, Lourdes. No he escuchado su voz. I haven't heard your voice. Y si me ayudan con su camarita también, that would be amazing. Para conocerlos, just to, you know, look at you y tener su rostro en mente. There we go. So, Eunice, oh, you got long hair. Okay. Yeah, otherwise es como bien difícil. So, Cristian, creo que ya lo vi por ahí. Hi, Lourdes, good morning.
Hello, hello. I haven't seen Roberto, I think. Okay. Hola, buenos días. Hi. Morning, morning, morning. How are you? ¿Cómo está, Miss? Morning. Muy bien, aquí corriendo porque, o sea, ya casi me voy para el trabajo también. Oh, okay, okay. But si le queda cerca. No. 2 horas tengo que hacer. No, 2 hours. Where do you live? Sí, entonces, como que... ¿A dónde vive? Soy Apango. Oh my God. Okay. Pero sí, sí, pero se puede conectar siempre. Sí, sí. O sea, ahorita porque voy a entrar a las 9, ¿no? Porque iba a entrar un poquito más tarde. Wow, pero son 2 horas. Pero sí, sí me puedo conectar de 6 a 8. Ah, ok. Sí, sí. Entonces, me iba, pero hoy por excepción. Ajá. Oh, I see, ok. Gracias, entonces, igual. El gusto de conocerla. Ya veo su rostro y es como, ok, I will remember that. Hi, Roberto, good morning, how are you? Hola, mucho gusto. Nice to meet you as well. So, how are you doing? ¿Qué tal? ¿Cómo nice está? To meet you too. Nice to meet you too. Yeah, so, ok, pero ustedes están en casa. Do you work from home? O se tienen pero que ir después. Igual forma entro a la misma hora con Janet, ya me voy a ir también. Ok, pero si sí les da el tiempo como para conectarse de 6 a 8. Sí, solo hoy porque mañana, igual que Alonso, tenemos inventario nosotros mañana. De ahí ya nos normalizamos un poco. Ok, so es Alonso, usted, Lourdes, right? Ok, okay. Oh. Alonso tengo otra sucursal, entonces él tiene el inventario hoy, yo lo tengo mañana. Ese es el problema. Ah, se van a ir rotando, me imagino, entonces, algunos. Ok, got it. Oh. Well, pero igual, gracias por conectarse, you know, nice to meet you. Ya lo vi, so I will remember. Igual, si puede, you know, desde el teléfono, solo me confirma y pues, para que escuche también, ¿verdad? Para, sí, exacto. Sí. I mean, porque that way empezamos a educar nuestro oído, so that would be amazing. Okay. Yo creo que la mayoría terminó. Okay, great. So, guys, vamos a regresar. Nice talking to you. Thank you so much. Give me 1 second. All right, guys, so gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Todavía me faltan algunos, so vamos a esperar. ¿Cómo estuvo su práctica? ¿Lograron escuchar a la mayoría? Could you listen to everybody? Yes. A little bit? Okay, give me 1 second. Bless you. Thank you. I'm sorry. I think I got the flu. Okay. Okay, they're very nice. Hello? Hello? All right, there we go. So, me faltan 4. I'm missing 4. Okay, guys, voy a tomar la segunda asistencia. Denme un segundito, solo me ayuden con Marita siempre, porfa. Okay, yeah, I mean, that was the idea, but, okay. Help me out with your camera. Me hacía falta Eunice, pero creo que Eunice ya está acá. Solo me regala confirmación, Eunice. Present. Gracias. Jennifer Carolina. Sí. Ok, I don't see her. Linda Acuña, por ahí vi a Linda. Present.
Gracias, Miss. Lourdes, solo me regale confirmación, please. Presente. Gracias. Manuel Chacón. Manuel. Manuel está en inventario también. Manuel está en inventario. Ok. Sí. Vanessa, me imagino que igual. Vanessa Martínez. Vanessa, Jennifer, Carolina también están en inventario. Son de la misma tienda. Oh, ok. Thank you. Let me see. Wendy Bermúdez, por ahí ve a Wendy. ¿Me regala confirmación, Wendy? O no sé. Presente. Si... Ya, yeah, ahí estamos. Thank you so much. William Cruz. William Alexander. William. William, William, William. So William Alexander. Oh, entonces Alexander. William Cruz, William Sandoval. So, creo que William Cruz, no, right? William Alfredo, no, it's not there. Okay. William Cruz. Okay, so we are there. Okay, guys. Sí, les voy a pedir si, que si tienen inventario el día de mañana, you know. Siempre escuchamos, conectémonos. I know that you will be busy, pero igual podemos ir escuchando, you know, educando nuestro oído, and pretty much that's it. Guys, I would like to listen to you. Me gustaría escucharlos. I would like to listen to you speaking a little bit. Y también me gustaría escuchar la razón por la que, de qué forma consideran que inglés les va a ayudar en el futuro, you know. At the end, eso es un proceso like, bien personal. And, y estoy seguro que todos que tenemos esa idea de, ok, voy a utilizar inglés por un mejor trabajo, porque quiero viajar, porque tengo familia en Estados Unidos, en otros países que hablan y quiero comunicarme con ellos. But like, personalmente, ¿cuál es su objetivo? What is your objective, right? ¿Qué es eso que los va a hacer llegar hasta el módulo 20 y decir, ya hablo inglés, you know, I speak English. So, voluntarios, oh, here, by the way, pueden haber dos tipos. One es voluntarios, and the second son víctimas, so lo que le llamamos como tributos. So, si no tengo voluntarios, voy a ir por víctimas. So, any volunteer? Okay, so victims. Okay, let me select. My first victim is William Galicia. No. Hi, morning. How are you? I'm fine. Okay, great. Can I see you, William? Can you help me? If it is possible to see you, I mean, I recognize some faces already. So William, háblenos un poquito de usted. Tell us a little bit about you. Puede ser esto like, my name is William, my last name is Galicia, you know, I am, tarara. My name is William, my last name is Galicia, I am years old, 34. Okay, great. So William, why English? ¿Cuál es la motivación más grande? What's the biggest motivation? Porque es que esta levantada temprano vale la pena. So, más que convencerme, quiero que se convenza. Principalmente tal vez un mejor trabajo, pero siempre un sueño de viajar y tener un mejor futuro, podría decir. O sea, prepararse tal vez para algún viaje al futuro que se pueda lograr. Okay. William, ¿había estudiado inglés antes? Un poco. Okay, pero formalmente, I mean, aparte como de las clases de la escuela, de bachillerato, ¿había tomado un curso? No. ¿De forma formal? No, okay. No. Un gusto, William. Thank you so much. Quizás mañana podemos tener ya la camarita. Ya lo veo, you know. Because right now it's like, me hago la idea con la voz, como es, alto, bajito. Okay, but thank you. Thank you so much, though. Okay, guys, ¿alguien tiene formación? ¿Alguien había ido a algún curso antes? Hablando, estudiar inglés un poco más formal.
en el sentido de ya conversacional, you know, like, to speak, no solamente gramaticalmente. ¿Alguien había asistido a cursos? Yo hice algunos cursos en el Centro Cultural Salvadoreño Americano. Hice algunos módulos. ¿Con este programa? No, era distinto. Ok, pero era más libre. Ajá, fueron como unos 8, si no me equivoco. Ok, good. ¿Hace bastante? ¿Like long time ago? Sí, hace bastante tiempo. Ok. So, pero sí tiene una base, then. Guys, ¿y los demás? What about the rest? Alguien más había ido de forma un poquito, cuando digo formal, me refiero a conversacional, right? No de la escuela de traducción. Sí, está informado. No solo el verbo to be. ¿Gerardo? Yes. I studied. You studied. How long? ¿Por cuánto tiempo, Gerardo? For 6 months. Oh, for 6 months. Okay. Recently, o hace bastante. Hace bastante. Okay. No, but you got the you know, the framework there. Okay. ¿Alguien más había asistido a clases? Nobody else? Linda? Sí, yo estaba yendo a Prolingua, un curso siempre de INSAFOR, y en la Don Bosco, un año y medio. Oh, okay. So, yes, okay. Hace bastante tiempo. Hace un par de, bueno, sí, antes de la pandemia y luego, antes de la pandemia, un año aproximadamente, luego de la Bosco. Digamos como 2 años, hace 2 años. Aproximadamente. Like 2 years ago. Pero sí se recuerda, I guess. Sí, sí. Tiene que recordarse. Sí. So you have to remember. Okay. Tenemos que hacer el esfuerzo. I mean, yeah, okay. So, les pregunto eso porque es necesario saber como en qué nivel estamos, si todos venimos como con la misma base, o eres Jorge, o sea, que alguien ya estuvo más tiempo, más expuesto, you know, and so that's very important, but it's fine. Well, module one es como from the very beginning. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, si ustedes ya vieron alguno de los temas que revisemos, it's okay, it's fine. Enfoquémonos en algo específico. For example, si ya vimos, vamos a empezar con el verbo to be. Si este tema lo manejamos súper bien, enfoquémonos entonces en empezar a pensar en inglés. Ya no en la gramática, ya no como en estructurar, sino ahora organizarlo en la cabeza sin escribirlo tanto. Entonces, el foco, el enfoque que le vamos a dar va a ser un poco diferente. So we are good, siempre va a ser module one, pero ya podemos empezar y estructurar un poquito más rápido. Vamos a empezar a meterle un poquito más de fluidez, en el caso de Gerardo, en el caso de Robert, y si alguien más estuvo expuesto más tiempo, pues vamos a enfocarnos en lo mismo. De esa forma es mucho más provechoso y evitamos aquello de, voy a traducir, o like what we normally do, right? Voy a utilizar Google Translator, o voy a pensar en español. Entonces, enfoquémonos en, ok, voy a cambiar un poquito el chip y voy a empezar ya a pensar en inglés. Ok. Les preguntaba anteriormente si tenían el material. So, si ya lo habían descargado, etc. So, let me share this. One second. Ok. Les voy a compartir. I'm going to share with you this material para que ya lo tengan guardadito. Retail. Okay. Este es el módulo número uno. This is module number one. And es versión PDF, like super descargable. And les voy a compartir. Let me share this. Yo soy bastante old school, así que cuando yo tengo materiales de ese tipo, yo prefiero imprimirlo. It's pretty much up to you. Lo pueden tener la versión PDF, la cual accesan con su teléfono or from a computer. O si ustedes quieren tenerlo impreso, that's okay. Si se fijan en su material, se los acabo de compartir. Más o menos está como el descriptor de lo que vamos a ver este módulo. So this module se llama Get to Know You, que es vocabulario, you know, a couple of words, a couple of things. And to get started, les preguntaba si habían estudiado inglés para que podamos trabajar a little bit.
vamos a hacer la siguiente actividad. Yo sé que algunos ya se tienen que ir. I know that algunos entran más temprano, but si nos pueden seguir, that would be amazing. So, vamos a hacer la siguiente actividad, guys. Quiero que vayan por un pedacito de papel. I want you to go for a piece of paper, a pencil, a pen, right? O lo que tengan a la mano. O el teléfono, si no tienen papel a la mano, it's okay. Abran un blog de notas en el teléfono o un contacto de WhatsApp, you know. So, whatever you choose, that's fine. Vamos a tomar nota de vocabulario. We're going to take notes. Para que, you know, we get started. Practicamos un poquito. And there we go. Me confirman cuando ya tenga, cuando estén listos para anotar. Ready. Okay, thank you. ¿Alguien más me regala confirmación, please? Ready. Perfect. Okay, very good. So, vamos a hacer un ejercicio de rapidez. We are going to do like, sort of speeding exercise. So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a dar una categoría. I will give you one category. Y quiero que me escriban 5 palabras. 5 words con esa categoría. For example, imagine I tell you 5 countries. So, ustedes van a escribir 5 países, right? El Salvador, USA, México, Brasil, China, Spain, etc. Cuando lo tengan... Russia, exactly. Cuando lo tengan, so, quiero que me activen el micrófono and tell me finish, right? Cuando alguien diga finish, pues eso es todo. Vamos a ir acumulando puntos, all right? Hasta que los tengan escritos, guys. No vayan a hacer trampa. So, okay, until you have them ready. Son 5 nada más. It's only 5. Are you ready? Can we get started? Yes? Yep. Okay, so let's get started. Number one. Comenzamos con algo like super simple. I want you to write 5 colors. 5 colors. So 5 names of colors. Okay. Ready, Roberto? Ready? Perfect. Finish. Read them. Okay, thank you, Eunice. So, Roberto, díganoslo. Finish. Díganoslo 5. Finish. Red, black, purple, yellow, finish. White. Okay, very good. So remember, la idea es hacerlo lo más rápido que podamos. The fastest we can, all right? Good, Roberto has 1 point. Next one, vamos con la siguiente categoría, guys. Lo más rápido que puedan, the fastest you can. Next, I want you to write, I want you to write down 5 words que comiencen con la letra A. 5 words that start with letter A. No es Spanglish. 5 palabras con la A. Apple. Finish? ¿Quién terminó? Who finished? Apple. I'll do that. Christian, son 5. Let us know. Me avisan cuando termine. It's only 5. Son solo 5. 5, ¿qué dijo? Perdón. 5 palabras con la letra A. 5 words with letter A, sin que sea Spanglish. Uh-huh. Oh, hey, what's going on? Solo son 5, guys. It's only 5. Hola. Gerardo, Don. Wait a little. Okay. It's okay. Oh, guys, what's going on? Quiero ver. Bye. Solo son 5. It's only 5. Okay, finish. Roberto, oh my God. Okay. ¿Cuál es Roberto? No. Tell us. O todavía no. I'm finished. Okay, finished. Okay. Yep. So, ¿cuáles tiene? What words do you have? Arrow? Again. Argentina. Yes. Apple. Okay. Anclo. Uh-huh. And Art. Ooh, very good. Good. ¿Alguien más terminó? Anybody else? No? Okay, that's fine. That's good. Yes. Action. Action. Actor.
okay. Alphabet. Mm-hmm. Apple. Yeah. Y... Oh. Okay. Okay. That's perfect. It's okay. It's okay. All right. Very good. Good, guys. Good, good, good. So, yeah, vamos recordando. Next one. ¿Listo para el siguiente? Are you ready for next? Yes. Yep. Yes? Okay, perfect. Remember, lo más rápido que puedan. The fastest you can. Let's start. I want you to write five vegetables. Cinco verduras, cinco vegetales. Five vegetables. Cinco, guys. Hasta que tengan los cinco. Five vegetables. Quiero ver. Ay, yes, okay. So, ¿quién dijo finish? William, was it you? Yeah. Wow, great, great. What do you have? ¿Qué tiene? What do you have there? Carrot. Mm-hmm. Beer. Mm-hmm. Red. Onion. Tomato. Y corn. Okay, corn. Okay, good, good, good. Thank you. ¿Alguien más terminó? Anybody else? Finish. Oh, okay, very good. ¿Cuáles tiene? What words do you have? Onion, tomato, potato, broccoli, corn. Okay, okay. Oh, okay, okay. Good, very good, very good. Well, William got it first, so 1 point for William. Okay, next one, guys. Esta es un poquito más larga. This is going to be a little, but just a little bit longer. I want you to write, quiero que escriban, 10. I want you to write 10 jobs or 10 occupations. Cinco trabajos. 10 jobs or 10 occupations. Son 10. It's 10. 10 jobs or occupations. Roberto? Finish. Wow, los 10? Wow. Okay. So what do you have? Name them. ¿Qué tienen? What do you have? Teacher. But it's necessary to... Doctor, construct, write. Tienen que escribirlos, yeah. Necesitamos ver evidencia, you know. We need to see evidence. No, it's okay. So teacher. As artist. Artist? Lo escribo en chat o ya lo escribí. Okay. Let me check it out. Es que no le creo. En mi cuaderno, ¿no? Oh, no, it's okay. Yeah. They needed to see some evidence. Okay, so artists, yeah. Teachers, ¿qué más tienen, guys? What do you have? I'm sorry, can you repeat? Police officer. Oh, police officer, yes. Doctor? Constructor. Okay, constructor. Soccer player. Okay, yes. Chef. Mm-hmm. Good. Free fighter, creo que se pronuncia. Firefighter, bombero. Bombero, yeah. A firefighter. Mm-hmm. Esas son las 10. Okay, very good. ¿Tienen una más? ¿Alguna más, guys? What do you have? Nurse. Okay. Okay, good. Pilot. Pilot. ¿Qué otro job or occupation se recuerdan o han escrito? What do you have? Postman. Baker. Yes. Biker. Biker. Carpenter. Carpenter. Yes. Mechanic. A mechanic, yep. Ajá, quiero ver. An architect, a soldier. Okay, good, amazing.
A plumber. Okay, very good. Yeah. Okay, yeah. No, very good, guys. That was nice. Si didn't mess, I mean, you're totally fine with it. Now, en su material, in your material, tenemos el día de ahora algunos empleos. We have like some jobs, so we can also like take a look here. La primera, por ejemplo, dice, listen to your teacher, read the following occupations, and check the ones that people can do in your workplace. So first, vamos a repetir. Please repeat after me. Esa palabra se pronuncia en dos formas, ¿ya? Como en dos sílabas. So let's repeat. Main. Repitan conmigo, please. Main. Nance. Ahora unámoslo. Maintenance. Exactly. Esa es la pronunciación correcta. So maintenance. That is mantenimiento, right? So si alguien trabaja en el mantenimiento, en el área de mantenimiento, that's the maintenance department. Okay. Next one. Floor manager. Floor manager. ¿Hay alguien de acá que sea como floor manager? Como de pasillo. Los encargados de áreas, no? We don't have a floor manager? Oh, Manuel. Manuel, oh, okay. Okay. The next one we have is supervisor. Let's repeat, supervisor. Supervisor. Are you a supervisor? ¿Alguien de acá es supervisor? No. No, okay. Next one is a truck driver. Truck driver. Do we have a driver here? ¿Hay alguien que conduzca? Driver? No. Okay. Next one is engineer. So engineer. Engineer. Exactly. Good. And the last one is secretary. Mm-hmm. Okay. Very good. So now let's take a look at the following. Here we have. Unscramble the following letters to discover the occupations. So, tenemos like this exercise que está un solo desorden. What we have to do, guys, sorry. What we have to do is poner estas letras, las que están abajito, en orden para que signifiquen un trabajo, una ocupación, right? So, veamos qué rápido son, you know? Yeah. So, okay, number one. Yes, that's an engineer. Good. Number one is an engineer. Number two? Floor manager. Excellent. Number three? Secretary. Oh, a secretary. Good. That's a secretary. Number four? Driver. Yes, excellent. Number five. A supervisor, exactly. And number six, ¿qué es la última? Nos falta solo una palabra, and that is una de dos sílabas. Que comience con la letra M. It starts with letter M. Exactly. Yes, excellent. Very good. Good pronunciation. So that is maintenance, el cual lo tienen arribita, if you don't remember. So that is maintenance, the one we have here. Okay, guys. Very good. So let's do the following. Give me 1 second. Let me go back to my previous presentation. Okay. So, estábamos hablando un poquito like from these jobs, things like those, right? Tengo un par de expresiones acá que vamos a revisar. For example, algunas de ellas no son nuevas, así que let's check it out. Tenemos, por ejemplo, how do you say in English? Cuando yo quiero saber ¿cómo se dice algo de español a inglés? How do you say? So, guys, repitamos. How do you say? ¿Cómo se dice mantenimiento en inglés? How do you say mantenimiento in English, guys? Maintenance. Exactly. So, that is maintenance.
How do you say, well, manager es lo mismo, but yeah, how do you say supervisor in English? Supervisor. Supervisor, exactly. Exactly. What about how do you spell? No hemos visto todavía el alfabeto, but we will check that out. And that is how do you spell? ¿Cómo se deletrea esto? Right? The next one we have is what does it mean? ¿Cómo qué significa? What does it mean? So repitamos esta. What does it mean? What does it mean? What does that mean? Mm-hmm. So what does it mean? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? What is that? All right? Can you repeat, teacher? So can you repeat it? Can you repeat it? Mm-hmm. Repitámoslo. Can you repeat it? Can you repeat it? Mm-hmm. And I have a question. I have a question. Exactly. I have a question. Very good. Vamos a repetirles like the phrases every single day hasta que se nos queden como más facilito, right? Today, iniciamos con este tema de affirmative, negative statements. Vamos a trabajar un poquito con el verbo to be, el cual I know la mayoría no es nuevo, so some of you already know about this. Pero no vamos a trabajar mucha gramática, vamos a trabajar más la parte de hablar, right? So, let's take a look at this. Tenemos el verbo to be in English significa ser o estar, es decir, yo soy o yo estoy. Él es o él está. O él no es, right? Pretty much esa es la idea. Él está enojado, él está con sueño, él está en su casa, él es bien amigable, él es inteligente, él es un buen jefe, un mal jefe, etc. Things like those. So es ser o estar. Today vamos a empezar con el primerito que tenemos arriba que dice I am. Yo soy, right? Forma negativa, I am not. So, yo soy o yo no soy. I am not. Oh, yo no soy tan, what can you say? O yo no estoy. For example, creo que Christian, so, él puede decir yo no estoy en la casa. So, I am not at home. I am at work, right? So, I am not. Guys, what I want you to do right now is the following. Les voy a dar un minutito. I'll give you like 1-2 minutes. Y quiero que me escriban tantas cosas de ustedes como sea posible utilizando I am or I am not. ¿Qué es lo que voy a decir con esto? Yo soy o yo no soy o yo no estoy, right? Like, yo soy amigable, I am friendly. Yo soy como bien solidario, I am not perfect, exactly. Soy un buen jefe, I am a good boss. Sugar. I am a good singer. Yeah. Are you a soccer player? Yes. Oh, okay. So you are a soccer player. So remember, yo soy, right? So yo soy o yo estoy. That is the idea that we have to carry in mind. Liar, man. Gerardo, what was that? No. I mean, repeat it. I couldn't hear that. Okay, so I am. I'm saying this is a big liar. He's not. William Galicia. So he's not a soccer player. Okay. So un minutito, guys. 1 minute. Escriban todas las ideas que se les ocurra. Yo soy. Remember, yo soy. Como digo, yo soy, no puedo utilizar otros verbos, como yo soy trabajo, yo soy juego, no se puede, solo yo soy o yo no soy. Thank you.
¿Estamos listos? Are we ready? So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. What we will do is the following. As I said before, nosotros nos enfocamos en todas las habilidades. Speaking, lectura, escritura, listening, etc. Vamos a hacer un ejercicio de listening comprehension. Eso significa, voy a escuchar, pero con mucho detalle lo que el compañero me diga. Vamos a ir una vez más a los grupos pequeños, to the small groups. En lo que quiero que hagan es lo siguiente. Quiero que le pongan mucha atención a lo que el compañero les vaya diciendo. Y de ser posible, tomen nota, take notes. For example, if I come and Lourdes me dice, I am very sociable, I am, I don't know, I am very generous, I am kind, I am polite. Yo voy a anotar todo lo que me diga, right? Luego, cuando vengamos, voy a contarles lo que ella me dijo, voy a contarles cómo es ella. Entonces, ya no utilizo I am, sino que como en este caso yo utilicé el nombre de Lourdes, yo voy a utilizar she is, que es para mujer. Ella es. Oh, Lourdes is, or she is. So, she is kind, she is sociable, she is very intelligent, etc. Si, por ejemplo, me tocó trabajar con a man, right? For example, me tocó trabajar con Jonathan, y Jonathan me dice, I am very angry all the time. Okay, so cuando yo venga, yo voy a contarles, él es, you know, siempre pasa molesto, for example. Para un hombre, yo utilizo he is. So a woman, she is, ella es. Para un hombre, he is. So, el he le cambio por el nombre de la persona. Like Jonathan, oh, no, guys. Jonathan is very angry. Okay, so he is very intelligent. So, vamos a enfocarnos un poquito en esta parte de she is para mujer, he is para un hombre. Si, for example, William me dijo, I am not an architect. So, yo vengo y les digo, oh, William no es un arquitecto. So, William, lo cual sería he, ¿ya? Puedo usar cualquiera de los dos, el nombre o la palabra he. So, he is not an architect. So, he is a manager, for example. So, eso es lo que vamos a hacer. Quiero que ahorita tomen nota. I want you to... Hello? Hello? Creo que escuché a alguien, pero se está quebrando. Guys, no sé si es mi internet. ¿Me logran escuchar? Can you hear me? ¿Me estoy quebrando? Am I breaking? Yes. ¿Me escuchan como quebrado? Am I breaking? No. No, normal. Oh, ok. No, so, creo que es que no logré escuchar bien. Creo que escuché a alguien por ahí, pero no estoy segura. So, please, guys, o si me lo escriben, that would be wonderful. So, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ir al grupo, escuchamos lo que el compañero me tenga que contar de ellos, cómo son ellos, right? Y tomo nota, escribo el nombre del compañero, tomo nota de lo que me diga, y luego, cuando vengamos acá, ustedes me van a contar. So, you will tell me qué fue lo que ellos le dijeron. Give me one second, hold on. Tenemos 5 minutitos, guys. Nos quedan solo 30 minutos. Súper corto el tiempo. Así que let's go there. Escuchemos al compañero, join it, y luego regresamos y vamos a hacer el cambio. Ahorita solo cuéntenle al compañero cómo son ustedes, please. So let's go everybody. Vámonos a los grupos. Let's go there.
I'm your William. William, el micrófono. Ahí está. I am I am a student. Hey. ¿Qué dijiste vos, Linda? Happy. ¿Ah? Happy. Happy. Ajá. Feliz, feliz, happy. Ah, she's happy. Okay. Yours? Eso lo tenemos que poner también en español, ¿vo? No sé, creo que no. Solo que sepas el significado. No es necesario que lo traduzcan. A mí, si hay palabras nuevas, si hay palabras que no conocen, entonces perfecto, right? Pueden anotarlas para hacerlas parte de su vocabulario. But no es necesario. Y en la dramática, si no sabemos cómo se escribe. For example, Linda nos acaba de contar I am happy. Y digamos que yo no sé cómo se escribe esa palabra happy, solo la logro escuchar. Pero yo le puedo preguntar a Linda, Linda, escríbamela en el chat. Okay, and that's okay. Ajá. Because, la parte de spelling, luego vamos a aprender el abecedario y usted le dice, deletrémalo. Y va a venir Linda con todos los poderes. Okay, that's H-A-P-P-Y. So, al momento, por ahorita, le pueden decir, oh, ayúdame en el chat, porfa, escríbamela en el chat. Y ya me queda guardado. So, I can do that. So, es más como la parte de speaking, lo que vamos a fomentar, because algunos ya saben cómo escribir, han visto la parte del verbo to be. Entonces, ahorita es como, metámosle listening y metámosle speaking, right? So, let's focus on that. Tiene okay. 2 minutitos. You got 2 minutes. Okay. Van ya lo sacaron. ¿No? Hi, no yet, no los he sacado todavía. So you can continue. So please, yeah, don't stop because of me. Continue. Quiero ver. Activate the camera. No funciona. That's true. William. Guarola, Coral. Roberto, creo que por ahí vi a Roberto. Wendy. I am funny. Aquí estamos. Present. There you go. Thank you. Thank you so much. Nice, Gómez, nice. Because otherwise, I'm like, ¿y cómo es él? Literal, como en la canción, you know, like, is it tall, is he short? Like, sometimes, en ese módulo virtual, nos tenemos que hacer la idea de, ok, ¿cómo se ve sin la cámara? So, yeah. Thank you. Gracias por activarlo. So guys, no se les olvide ir tomando nota. Don't forget to take notes because later nos van a contar un poquito de los compañeros, right? Yes. Right. Sí, ya en punto. Yeah. Eunice said she's not patient. Yes. But I don't remember that. What is the first phrase? You said
creo que dijo que usted era ¿qué? Responsable, ¿va? Creativa y trabajadora. 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 I'm working, I'm creative. Yeah. Manuel dijo he is not a rapid man. And Janet? Janet, falsa. Creo que Janet es complicado porque va para el trabajo. En el bus está Yuka, ir hablando. Okay, never mind. That's okay. That's okay. That's fine. So, okay, ahora las palabras que sean nuevas, ustedes las pueden ir anotando para hacerlas parte de su vocabulario, you know? For example, escuché que Eunice decía trabajadora. How do you say trabajadora in English? Working. Mm-hmm. So that would be a hard working person. Entonces, si yo voy a hablar de ella, so I gotta make it like hard working. So Eunice is a hard working, for example. Es una mujer bien trabajadora, right? So that's hard working. So, y si escuchan otra palabra que un compañero diga que es nueva, hagan la parte de su vocabulario. So make it your own, right? Y tomen notitas, o tengan un cuadernito a la mano para ir anotando, you know, e ir practicando vocabulario, too. Ya casi terminan, ya terminaron, so, como ya escucharon a todos, creo que solo Janet, sí, ¿no? Ya. Yeah, right, okay, perfect, yeah. So vamos a regresar, let's go back. So, gracias por regresar. Thank you so much for coming back, guys. Me faltan algunos todavía. So, let's wait for them. Okay, ¿cómo estuvo su práctica? How was your practice? ¿Encontraron palabras nuevas? Did you find new words? ¿Vocabulario nuevo? ¿Algo que nos quieran compartir? ¿Lo pueden escribir en the chat, you know? Or, do you have any question con pronunciación? ¿O estamos bien? Are we good? No questions, no new words, no hay vocabulario nuevo. Alrighty, that's fine. We are good then. So, acabamos de escuchar a los compañeros contándonos cómo es que ellos son, right? Like, I am not, etc. Lo que vamos a hacer ahorita es eso mismo que les contaron. Les voy a dar dos minutitos más, I'll give you two more minutes, para que hagamos el cambio, you know, a la siguiente, al siguiente pronombre. Oh, give me a second. Sorry, I want to sneeze. Okay, so, utilizo el I am para yo soy. Utilizo you are para ustedes, para tú eres. Cuando usted viene y le dice, hey, William, you are, usted es, tú eres, right? Pero si yo voy a hablar de alguien más, okay. Hello, si yo yes. voy, si yo voy a contarles, you know, de otra persona, ya no utilizo el I am ni you are, hago el cambio a he is. Pero right. también, en vez del he, yo puedo decir el nombre de la persona and that's fine. Por ejemplo, you know, escuché a Luis talking about him y yo vengo y en vez de decir he, yo digo Luis. Luis is. Christian is, Helen is, entonces con Helen hago el cambio a she. Yo puedo decir she is, o puedo decir Helen is, y digo exactamente lo mismo. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Yes, yes. Okay, perfect, perfect. So les voy a dar dos minutitos
para que hagan el cambio solamente, para que tomen nota y utilicemos ya sea el nombre de su compañero o she or he, right? Vamos a mantenerlo por acá ahorita, right now. So she or he. 2 minutos, guys. Example, mi grupo, mm-hmm. They are funny, they are not angry. Very good, I like it. So ya utilizamos todo el grupo, okay? Exactly, so that would be they are, ellos son. So they are funny, they are not angry, okay? What about like, específicamente, any of your classmates? Like algún compañero en específico, any specific classmate? In my group, I had conversation with Wendy. I tell he's very curly hair. Oh, she has curly hair. She is curly. Okay, so she is curly. Wendy is very intelligent. Wait, no, we saw Wendy. Wendy, are you there? The collage. Aquí soy. Es que creo que no vi la cámara. That's why I was like, oh, is she curly? Okay. Oh, yeah, I saw it now. Okay. Oh, so you're so curly. Okay. Okay, so she's curly. She's intelligent. Okay. ¿Qué más pueden decirme de Wendy? ¿Qué más estuvo en el grupo, guys? Jorge. In my group, George is very intelligent. He's a fun. Quiero ver qué más. Oh, okay. Okay, that's okay. ¿Alguien más? Anybody else? Okay. In different group or yes. No, yes. Group? No, of course. Different group. Same group. That's fine. Oh. ¿Qué otro tipo de información recuerdan de sus compañeros? What do you remember? Okay. Helen said that she is hardworking. Okay. She is hardworking. Helen said also she is not patient. She is not patient. Ooh, okay. Very interesting. So she is not patient. She is hardworking. Manuel said that he is a faster man. He is not a faster man. Oh, like, what do you mean? Like, not fast? Como él no es muy fast, rápido? Yeah. Slowly. Oh, really? Como se toma su tiempo. He takes his time. Oh, yeah. Okay. So he's not fast. Okay. ¿Qué más? She is relaxed. Really? Well, ustedes lo conocen, so you know better than I do. Okay, really? Es como bien tranquilo. Like, very cool, very relaxing. Okay, nice. ¿Qué más? What else? Wendy, she is very, very social. Oh, Wendy's sociable. Okay, nice. Mm-hmm. What about the rest, guys? I want to listen to the rest of your voices. No escuchaba a Manuel. I haven't heard Jonathan. No he escuchado la voz de Helen, creo. I haven't heard Helen. You are beautiful. Oh, thank you. Yeah, what about your classmates? What about the rest of your classmates? Oh. ¿A quién más no he escuchado? My group. Yes, Jonathan. Linda is very happy. She's not angry. Okay, she is not angry. Okay. No. Okay. William is a student. Okay. Not perfect. Okay. He's not perfect. Oh, he's not. Okay, he's not. Helen, not tall. She's not tall. Ella no es alta. She's not tall. Okay. She's not tall. She's good saleswoman. Oh, she's a good saleswoman. Okay. I am not shy. You're not shy? I am not
sad, sad, triste. Sad. Wait, no le logro escuchar, give me one second. So you're not? Like shy? He say William, a black man. Okay, he's brunette. Yeah. Es kind of brunette. No le logro escuchar la última palabra. So, William, you mean shy, como de tímido. No. Yes, yes. Shy, no, right? I am not. Yes. Okay, so you're not shy. Okay, so les voy a escribir. Let me just write it down here. That would be shy. Okay, so William says he is not shy. Guys, what about you? Some tímidos, are you shy? Like, no les gusta hablar. You don't like to socialize. So, are you shy? ¿Alguien es tímido? Is anybody here shy? No? Yes? Hello? Maybe. Hello? Yes, William, tell me. Pienso que a veces es como digo, como el ambiente, como miedo a decir mal la pronunciación. Oh, okay, no guys, no, I totally understand that. Les voy a pedir que, you know, si quieren dar su opinión, go ahead and do it. That is the idea. Yo sé que al inicio da como penita. Quizás es como, yeah, el miedo a equivocarse a veces nos mata, right? But the point here is, si no intento, es bien difícil saber si lo estoy diciendo bien, right? Entonces, say it. Lo que puede pasar es que nos equivocamos, lo corregimos, lo mejoramos. So that is going to be the attitude. Así que no problem. Tengo que hacer la diferencia. Nadie se va a burlar tampoco. No, para nada. No voy a burlarme de que digamos algo mal. Tal vez le podemos hacer bullying con amor un ratito, but that's it. No, mentiras. William Sandoval, he is romantic. Ooh, what? Okay, I don't know. There is a personal comment, I think. Guys, tengo tres William. Very good comment. Very good. So, yeah, creo que los voy a empezar a llamar a los tres por apellidos because I got William Alfredo, tengo dos William Alexander, so, okay, tengo Mr. Sandoval, tengo Mr. Galicia, and tengo Alfredo, ¿cuál es su apellido? What is your last name? No lo logro ver acá. William Alfredo, so what's your last name? So William Sandoval, you are Galicia. Pero había otro William. How do you say sopilote in English? A vulture? Why? A William Galicia, dígale el albo. Águila. Oh, okay. Yes, eagle. O era para usted la palabra sopilote. Or why are they asking for vulture? I don't know. Águila. Because ustedes se conocen. How do you say ave de rapiña in English? Habla de rapiña. William Sandoval, dog man. What? William Sandoval, the dog man. The duck man. duck, like duck. Like, el patito? Perro. Puppy. Dog. Like a puppy. Dog. The womanizer. Yes. The woman. But, you know, very interesting because you are just in English. So, I don't know. You know better than I do, but okay. He eats William. Ave de rapiña in English. Oh. So, ustedes sí se conocen. So, you know each other. Oh. Do you work in the same branch? ¿Están en la misma tienda? Jorge Córdoba, brother de William Sandoval. Córdoba and Sandoval are gemelos. Brothers. Gemelos. No. Okay. They're twins. Diferentes tiendas, pero sí nos conocemos. Okay, so, ¿cuántas tiendas son? How many stores are there? Two stores. Two stores in Brooklyn and Sportland.
Okay. So this is why. Okay, guys, mañana quién tiene inventory? Who is having inventory? ¿Quién Helen. Tiene inventario? Helen. Yo. Okay, Helen has inventory tomorrow. Okay, but pero si se también. Logra conectar, creo que alguien más también tiene inventario. Pero es que yo no me podría conectar porque como nosotros somos los encargados con Roberto Gómez de la tienda, entonces tenemos que estar bien pendientes de todo el conteo de cada uno de los que están ahí. Okay. Yo tampoco puedo conectarme porque esa es la única vendedora que va a llegar, entonces tiene que hacer toda la tienda. Okay. Igual yo poco personal en la tienda, ya no voy a poder conectarme a inventario. Wow, okay. Yeah, nosotros les, as I mentioned before, con el dolor de nuestra alma, es como, es bien difícil, you know, because no tenemos la autorización de dar permisos, pero sí les pediría, si tienen un par de minutitos, you know, o si para solamente para que le escuchen, so you can listen to the class, para que vayamos educando el oído, especialmente porque mañana llevamos practice, negative, ya vamos con preguntas and everything. So, siempre conéctense, you know, y gracias por adelantarme, porque ya estoy como sabedora que están ahí, que solamente van a estar escuchando. So, that would be amazing. Guys, me voy a tomar este par de minutitos para explicarles un poquito de la plataforma. Ya les compartí el material, so ya tienen, you know, este material por ahí. Ahora, let me just share, les voy a presentar. Un segundo. Just a second. Okay. So les presento más o menos cómo es que su plataforma se ve. No sé si todos ingresaron. Creo que me faltaban algunos que me brindaran confirmación que ya podían entrar. Así que, please, si al finalizar la clase todavía no tienen acceso, let me know para que podamos solucionarlo a la brevedad, right? And everybody can have access. Remember that las tareas son diarias. Terminamos ahora sesión 1. Ustedes terminan la tarea número 1. So. One second here. No quiere. Okay, so this doesn't want to show you here. Oh, what's going on? Okay, there we go. So, okay, wait a second. This is number one. Hold on. Deme un segundito here. Just give me a second. Oh, no les estoy compartiendo. Okay. So, su módulo se ve así. Si ya ingresaron, you know, en la parte de acá les aparece su nombre. Y su módulo número 1 se ve exactamente así. Son 4 semanas las que vamos a tener de clases, right? So, estamos en la sección número 1. Le dan clic acá. Y les aparece How to Get to Know Someone, que es lo que vamos, el nombre de nuestra unidad. So, you click on this one. Y les van a aparecer 5 tareas, es decir, una por día. For example, acá es el video del día de ahora, Affirmative Negative Statement. Y en esta parte de acá les aparece tarea 1, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. And so, tenemos un par de ejercicios y ustedes deben de seleccionar la respuesta correcta. Si alguien quiere adelantar, no hay ningún problema, siéntanse con toda la libertad de hacerlo para que se les acumule menos, right? Luego tenemos, por ejemplo, videoconferencia 2, yes, questions, short answers, que es el día de mañana, y hasta la tarea 2. Así lo van a ver, you know, durante todo el módulo. So, están bastante cortitos, están facilitos, así que adelanten cuanto sea posible para esos días en los que tienen inventario o pasan bien ocupados, no se les vaya acumulando, right? Now, en la sección 2 les comentaba que hay un examen como en medio, ¿verdad? Para la unidad 1 y unidad 2. Es el que se llama midterm. Está sección 1, sección 2 y luego está midterm. Este examen lo tomamos la próxima semana, pero ustedes pueden adelantarlo siempre. No hay algo que nos impida hacerlo.
So you have like part one, part two, part three, and part four. También tienen acceso desde el teléfono. Por lo general, yo no ando a la computadora conmigo, utilizo más mi teléfono. So ingresen a inglés corporativo desde su teléfono. And, para que en el momento que tengan de almuerzo lo pueden completar, completan la tarea y ya quedan súper tranquilos. A veces pasamos en Facebook, YouTube, no hayamos que ver, nos aburrimos. Entonces pueden adelantar un poquito la tarea también. El día de mañana les voy a empezar a postear vocabulario nuevo. Por ahí algunos compañeros me pedían si habían como libros adicionales que podamos ver. Lo que vamos a hacer es ir construyendo vocabulario poco a poco, right? Entonces, el día de mañana, ustedes van a tener una opción adicional, desde ahora no, sino mañana, que está acá, se llama discusión. Entonces, van a entrar acá en la parte de discusión y les voy a postear acá como una pregunta o les voy a postear el vocabulario nuevo del día 1, vocabulario nuevo de día 2. Y lo que van a hacer es me van a escribir una oración, you know, y me la postean acá. O algunos días les voy a decir, ok, porfa, grábense con el teléfono 30 segundos y háblenme de ustedes. Lo graban y me suben el audio acá. O me suben el link de su audio acá. O un video, right, de qué es lo que ustedes hacen y me lo van a subir acá. Por el momento no lo tienen habilitado, se los vamos a habilitar hasta el día de mañana o más tarde, you know. But es parte de los recursos que tenemos. Lo que sí es, lo que ya pueden comenzar a trabajar es estas cuatro de acá, sección 1, 2, 3 y 4. ¿Me confirman si todos tienen acceso, chicos y chicas? I have one question. Tell me, Gerardo. ¿Cuántas veces podemos hacer la tarea? Digamos, si nos equivocamos, si se manda, ya no podemos como volver a hacerla o como repetir. Fíjense que sí, estas tareas son de carácter formativa, más que el número que saquen, más que los 2 puntos, 3 puntos que valga la tarea, es más de carácter formativo, que realmente comprendamos cómo utilizar un tema específico o vocabulario específico. Entonces no hay un límite. Si se equivocaron la primera vez y quieren volver a hacerlo porque quieren mejorar la nota, no hay ningún problema, pueden hacerlo. ¿Dónde voy a ver mi progreso o dónde voy a ver la nota? Hay una nota mínima para pasar el módulo que es de 8, right? So, cuando usted complete la tarea 1 o la sección, es decir, la sección número 1, la semana 1, usted va a ver que esta barrita va a empezar a subir y a subir y a subir. Por acá les va a marcar 80, que es la nota mínima, y you know, para arriba pues todo hay ganancia. Igual, la semana 2, la semana 3, la semana 4, las tareas, el examen de inmedio que hacemos en la semana 2 y el examen final. Es decir, la nota final que usted tenga, you know, le tiene que marcar, ese es el del final exam, pero la nota final le tiene que marcar arriba de 8. So this one, donde dice total, tiene que marcarles arriba de 8 para que sea una nota de passing score. No es difícil, you know, especialmente módulo 1 es como activar lo que ya ustedes saben. Practice as much as possible y asegurarnos de algunos temitas gramaticales, right? ¿Alguien más tiene una pregunta? No questions? Okidoki, solamente voy a pasar la última asistencia por si alguien se me quedó y no logré take attendance of everybody. Me regalan, y regálenme un par de segunditos, me ayudan con su camarita, voy a tomarles la foto oficial, guys, de día 1. So, help me with your cameras. Me imagino que algunos ya van de camino a casa, but solamente un par de minutitos. That would be great. So, give me one second. Okay, there we go. Let me see. I got Jennifer. Creo que no se logró conectar, right? Manuel Ángel, Manuel Quintanilla. ¿Cómo se llama, Miss? Oh, ahí está, ok, thank you. Manuel Quintanilla is here. Manuel Asensio. Manuel Asensio. No, ahora sí, Manuel. William Cruz. Creo que eran quienes. I'm here. Luis Miguel, oh, but you're Quesada. Okay, thank you.
Vanessa, Arely, me imagino que ellos son los que estaban en inventory, right? En inventario. Companies. Me estaba escuchando, pero no estaba presente. Gracias. No, yo sé, Cristian. Sí, thank you so much. I got you light. Okay, remember that. Okay, guys, solo regálenme un segundito. Si pueden activar la cámara, that would be great para tomarles la foto de the beginning, you know? Okay. Thank you. Me imagino que los demás van de camino. Thank you, William. Okay, there you go. Gracias, Eunice. Thank you so much. Roberto, William, creo que Janet ya va de camino. I think she's going to work already. Okay. Okay, guys, so let me take the picture para compartírselo en el grupo too, like the first, the beginning of this. And there we go. Okay, 1, 2, 3. Ahí está. Okay, thank you so much, guys. Gerardo solamente me regala un par de minutitos, right, con el one-on-one. Los demás estamos dismissed. Hagan su tarea, please. Si necesitan acceso o confirman que no tienen acceso, escríbanme y con gusto voy a estarles revisando. Gracias, William. Que disfruten su día. Un placer conocerlos. Bye, everybody. See you tomorrow. Bye. Nos vemos temprano. Bye. It's a pleasure. Bye, guys. Deme un segundito, give me just a second, Gerardo, hold on. Okay. See you guys. Okay. Ahí está. Hello. Okay, so un placer conocerlo, Gerardo. Mil gracias por quedarse. Solo le voy a robar exactamente hasta las 8:10, cosas. Yo sé que tiene que trabajar. Pretty much nuestra one-on-one es como para revisar algún tema que nos haya quedado pendiente, por si tiene preguntas, dudas. Well, first, ya que es nuestro primer día, I would like to know más sobre usted, you know, and I would like to know ¿cuál es como el motivo principal de estudiar inglés? Ya lo escuché más o menos, so sí puedo decir que tiene conocimientos bastante buenos, you know, se comunica bastante bien, so that's good. So tell me, ¿cuál es el área que considera que le es más difícil, etcétera? Pronunciación, más que todo, porque como uno no está acostumbrado a estarlo hablando, ¿verdad? Entonces, es el punto que siento que necesito mejorar bastante. Okay, but ya no pensar mucho en español, sino pensar más en inglés. Okay. Usted estaba estudiando, me comentó, ¿verdad? Había estudiado un par de meses. Sí, me brindaron una media beca en un lugar, entonces lo comencé a estudiar, pero por comenzar a trabajar no pude seguir, entonces. Okay. No, but it's okay. No, but that's nice because ya tiene conocimiento previo, you know, ya estado practicando. So this is going to be good. This is going to be good. Okay. ¿Cuál es como el objetivo principal? What is the main objective? ¿Quiere aprenderlo porque quiere comunicarse? Porque quiere, no sé. I need more money. Okay, you need more money, but are you thinking about traveling to another country? Are you thinking about getting another job? So what is the idea? The first is obtain a better job. Okay. Because my work is really easy, but I need more money for my family and other things. Okay, I understand that. So I get that. All right. Do you want to have like an extra job, or do you want to change your job? The idea is to change my job. Okay. In how much time? One
years, for example. So we are talking about July next year to try to change your job. Okay, very good. Now, next question. How much time do you have available to learn English? For my work, it is complicated because yo comienzo a trabajar a las 10 en algunos días. You start at 10? And what time do you finish? And 7 or 8 o'clock in the night. Okay, I see. Saturday and Sunday, do you work? Yeah. Both days. Yeah. My day off is during the week. The week, yeah. Mm-hmm. Okay, I see. But you know, it is possible. How much time do you have for lunch? I think it is possible, but only I eat and no hago nada más. Entonces, tengo una hora, I have 1 hour in my lunch time. I'm asking you because you say that Susaya tiene como el plan, if you have already thought about changing your job in 1 year, it is cool, it is very important, but también le como que le requiere, right? Necesita comprometerse, that is number one, you need to compromise yourself, you need to commit yourself, que por ejemplo, si tiene una hora de lunch, almuerza en 30, so you have it in 30, y los otros 30 los puede utilizar para watch videos, to learn vocabulary. So I'm asking you this, porque es como, sometimes uno dice, ay, no tengo tiempo, porque me pasa. If it happens to me, I'm like, oh, I don't have time. But I check Facebook, you know, but I check WhatsApp. Pero veo memes, so I check some memes. So creo que eso es posible. I think that in 1 year, puede estar llegando a un nivel avanzado, siempre cuando usted le meta todas las ganas posibles, you know, y de hecho, me atrevería a decir que en menos tiempo. I would dare to say that it would be less time, porque usted ya se comunica, so you communicate, y algo que veo interesante es que no siento que le dé pena. I don't see you like, you freak out. So no le da pena decirlo. And that's a plus, porque ya superó la barrera del miedo. Entonces, solamente es de agarrar vocabulario, right? So the idea is just get vocabulary. Cuando usted comience a ver videos, la pronunciación va a venir con los videos. Because you watch a video, usted lo ve, lo escucha, y es como, ay, esta palabra se dice así, you know. Ay, yo la decía de esta forma, estoy mal, ¿verdad? Voy a corregirme. So I think we can do that. El día de ahora... de hecho, después que ya terminamos y que nos habiliten bien la plataforma, voy a estarles compartiendo la parte de vocabulary, les voy a compartir un par de ejercicios para, you know, y les comento lo del teléfono porque para mí es súper útil tener el teléfono. So, si tiene 30 minutos de lunch, entra a la tarea, you know, vea la tarea del día o the vocabulary of the day, intente memorizársela and we can work that way. Podemos hacer eso. Creo que sería súper útil. I think it would be very useful. And I'm pretty sure that in less time you can make it. Especialmente ahora con tantas oportunidades que hay, right? Like to get a job in another language. Okay. So let me just see. So you mentioned pronunciation. What about listening? How do you feel your listening? Escuchando yo siento que es como comprendo más, entonces I know that I need to my fluency because I am very slow. No, I don't think so. Le soy honesta, siento que no es fluidez. Porque, well, this is module one, so it's okay. Lo que sucede es que necesitamos encontrar como palabras en medio y el vocabulario. Siento que me lo detienen, no la fluidez,
sino el vocabulario, right? Que a veces no tenemos como la palabra para decir algo y me quedo pensando. Quizás usted lo siente como que eso es fluidez, but not really. Es un poquito más de vocabulario. So, when you get the words, yeah, y cuando usted encuentre como otras palabras para compensar la palabra que no sabemos, va a sentir como, ay, hablo más rápido. Pero no es que hablemos rápido, es solo que compensamos. For example, no sé cómo decir horario, yo. So I can use other words, like I start working, I finish working. Y ya dije mi horario. So esa es como la idea. Use other words to compensate. Okay. Ya le voy a compartir los ejercicios para que empecemos a trabajar. Si en caso necesitan o tiene como más tiempo libre y quiere más ejercicios, escríbame y yo con gusto le comparto, you know. Entonces, esa es la idea, trabajar con ustedes para que ustedes logren el objetivo you got. Gerardo, le agradezco enormemente por los minutos extra. Thank you so much for that. Lo dejo, yo sé que ya se van a trabajar. Thank you, and nos vemos mañana. I'll be seeing you tomorrow. Okay, have a good day. Bye-bye. Yeah. Nice meeting you. Yeah.